Después de más de un mes ingresado en la UCI de un hospital madrileño por una neumonía bilateral producida por el coronavirus, Jordi Sánchez se encuentra por fin fuera de peligro. El popular Antonio Recio, en la que se avecina, se recupera favorablemente y, tal y como han anunciado sus familiares a través de su cuenta de Instagram, ha abandonado la unidad de cuidados intensivos y pronto podrá recibir el alta médica. De la misma manera, han agradecido todos los cuidados que está recibiendo por parte de los profesionales sanitarios y las muestras de cariño recibidas por parte de sus compañeros, productores, directores, amigos y seguidores, así como también el respeto que han mostrado los medios de comunicación durante todo este tiempo. Si Jordi continúa con su evolución positiva, en los próximos días podría recibir el alta médica y proseguir su recuperación en casa acompañado por sus seres queridos, que después de más de un mes de angustia e incertidumbre, por fin respiran tranquilos ante la recuperación del actor.